Me encontré un texto en internet, el cual relataba lo siguiente. Un domingo, como a las 5 de la tarde, caminaba por el centro, cerca de la Catedral de Culiacán, cuando en la otra acera vi a una mujer menudita, con un rostro acariciado por el paso del tiempo, una mirada muy tierna y tan llena de esperanza que por momentos me parecía irreal. Pero lo que realmente me desconcertó y me llamó aún más la atención era que venía portando un vestido de novia, todavía muy blanco, pero un poco deshilachado. Algunas personas se le acercaban y la saludaban. Parecía que era muy reconocida entre los habitantes. Como yo andaba sin prisas, me quedé observándola hasta que entró a la catedral. Mi curiosidad fue muy grande, así que me acerqué a un comerciante que estaba en la puerta de su negocio. Le comenté acerca de aquella peculiar mujer, y él me contó que esa mujer no era ni más ni menos que Lupita Leiva Flores, mejor conocida por todos como la novia de Culiacán. Esta mujer fue una leyenda viviente, y a pesar de que ella ya no se encuentra hoy entre nosotros, su historia en su ciudad hoy resuena más que nunca, por su triste pasado y su forma de sobrellevarlo. ¿Quieres conocer por qué a Lupita le llaman la novia de Culiacán? Entonces quédate con nosotros y conoce esta historia de amor y esperanza. Esto es Voces Muertas. Unos cuentan que fue en los años 50, pero realmente esto pasó en 1948. Guadalupe Leiva Flores se encontraba feliz, pues su querido amigo de la infancia, de nombre Jesús, le había pedido matrimonio. Ella, sin pensarlo dos veces, accedió de inmediato, pues se encontraba desde hacía mucho tiempo enamorada de él. Lupita, como era conocida en Culiacán, de inmediato le comunicó esto a sus familiares, y posteriormente, llena de emoción, se lo contó también a su mejor amigo, Ernesto. Pero, para su sorpresa, él no lo tomó nada bien, pues le confesó que desde que eran pequeños, él la amaba con locura. Ante esta situación, Lupita le pidió a Ernesto que respetara su decisión, pues ella solo lo quería como un hermano, y además quería que fuera su padrino en tan importante ocasión. La fecha de la boda se llegó. La catedral de Culiacán se había llenado de los mejores arreglos florales. Familiares y amigos de la pareja abarrotaban el atrio. Lupita lucía esplendorosa. El sacerdote estaba en la puerta de la iglesia, esperando a recibir a los novios. Pero el novio no llegaba. La gente, como en estos casos, comenzaba a murmurar. Pero de pronto, llegó. El novio elegantemente estaba entrando por la puerta principal.
Todo era sonrisas y aplausos. Sin embargo, de un momento a otro, los aplausos se confundieron con dos disparos de revólver. El novio cayó instantáneamente, ensangrentado, desposándose con la muerte. El mejor amigo de Lupita, Ernesto, no había soportado ver a la mujer que tanto amaba ser feliz al lado de otro, por lo que echó mano a su pistola y soltó los disparos mortales, terminando con su propia vida instantes después, en las mismas puertas de la catedral. Según cuentan, Lupita enmudeció al momento. Sus ojos se engrandecieron y salieron dos grandes lágrimas. No podía creer, no quería creer. El amor de su vida estaba muerto y su mejor amigo también. Durante una semana, Lupita se quedó con la mirada fija y en silencio. Sus amistades preocupadas no la dejaron sola en todo este tiempo, pero ella no reaccionaba. Un domingo, exactamente a las 5 de la tarde, Lupita, con la extrañeza de todas las personas que la rodeaban y cuidaban, empezó tranquilamente a ponerse su vestido de novia. Se arregló y emprendió de nuevo su camino hacia la catedral. Un camino que volvió a recorrer durante 24 años. Lupita no quería renunciar a su felicidad. Buscaba esa última esperanza de que Dios no le podía negar la felicidad, de que ninguna tragedia había sucedido y que al llegar a la catedral, ahí estaría su amado esperándola. Así Lupita hizo su camino todos los domingos a las 5 de la tarde a la catedral en busca de su esperanza. 24 años, Lupita no perdió su esperanza. Más allá de lo racional, más allá de lo imposible, mantuvo sus sentimientos y su lealtad. ¿Lealtad irracional? Cada quien juzgue. Entrañable para aquellos que durante años la miraron transitar por la avenida Álvaro Obregón, Ángel Flores, Miguel Hidalgo, el mercado Garmendia, el Hospital Civil, las tiendas de telas y mercerías. Guadalupe Leiva Flores ha jugado con el tiempo transcurrido con esas calles. Lupita falleció en el año de 1982, dejando un gran vacío entre los habitantes del pueblo que ya le habían tomado cierto cariño. Y ella era Lupita Leiva Flores, la novia de Culiacán, una historia, una leyenda. Me gustaría saber qué piensas de esta historia de amor eterno, de su lealtad, de su esperanza y de la implacable búsqueda de su felicidad al lado del amor de su vida. Estaré leyendo tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias
y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto, te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.